diccionario, recital es una sección musical ejecutada generalmente por una sola persona con un solo instrumento. Como en este recital el instrumento en cuestión es el humor, voy a ejecutarlo utilizando los tres puntos básicos, o sea, la exageración, el ridículo y la suegra. No, la suegra no. La suegra no es humor. La suegra es un chiste. Y hay diferencia entre humor y chiste. Por ejemplo, si un señor es asaltado en la vía pública, despojado de sus ropas, y lo dejan en la calle en ropa interior, eso es humor. Ahora, si el señor es asaltado en la vía pública, y cuando lo despojan de la ropa, el señor no usa ropa interior, y lo dejan en la calle desnudo, eso es un chiste. En pocas palabras, un hombre en ropa interior no tiene gracia. Un hombre desnudo tampoco tiene gracia, pero hace reír. Para la presentación de este disco he seleccionado los mejores chistes que he contado en los últimos 10 años y los mejores que he oído contar en los últimos 25 años. Aquí la memoria tiene una gran importancia, porque cuanto más chistes uno sabe, más chistes uno se olvida. Cuanto más chistes uno se olvida, menos chistes uno sabe. Por lógica consecuencia, cuanto menos chistes uno sabe, menos chistes uno se olvida. Y cuanto menos chistes uno se olvida, más chistes uno sabe. A veces falla la memoria, entramos en una de esas lagunas, entonces hay que nadar. Nadar se dice a recurrir a la experiencia que uno tenga. Aclarando que experiencia no quiere decir que uno sepa mucho de muchas cosas, sino que uno sabe un poco más de uno mismo. Por ejemplo, yo sé que ahora estoy entrando en esa edad que todo lo que me gusta hacer o es ilegal, o es inmoral, o engorda. Menos mal que para no engordar hay unas píldoras muy buenas hoy día. Tío Pancho pesaba 122 kilos, tomó estas píldoras, al mes pesaba 52 kilos, con cajón y todo. Pobre tío Pancho, que en paz descanse. No sé si va a descansar en paz, no fue muy católico que digamos. En toda su vida fue a la iglesia solamente tres veces. La primera vez le echaron agua, la segunda arroz y la tercera tierra. Estamos viviendo la época de las píldoras. Píldoras para comer, para no comer, para dormir, para no dormir, píldoras para tomar antes de las píldoras. La última, píldoras para rejuvenecer, compuestas con hormonas y un tranquilizante. Cuando un hombre toma estas píldoras, las hormonas, lo incitan a amar a una mujer. Y el tranquilizante es por si no encuentra una que no le importe. Después están las píldoras para los nervios. Anoche no podía dormir, tomé dos píldoras para los nervios. No me hicieron efecto. Utilicé el viejo sistema. Contar ovejitas blancas que saltaban una valla. Conté como 5.000 ovejas. Después las esquilé. La lana la convertí en telas, las telas en trajes. Puse los trajes en venta. A eso de las 3 de la mañana llevaba perdido como 785.000 pesos. Con esos problemas, ¿quién puede dormir? Me dormí a las 4. ¿Para qué me habré dormido? Tuve un sueño horrible. Soñé que estaba en un harén en Turquía, rodeado de cientos de muchachas. Rubias, morenas, pelirrojas. Lo horrible del sueño es que yo también era una muchacha. Menos mal que me desperté cuando llegó el sultán. Me salvó el despertador. Mi señora está intrigada. Dice que cuando yo duermo hablo entre sueños y ella no entiende lo que digo. Ahora le intrigo más, no hablo. Sonrío solamente. Y después no se puede hablar de píldora sin mencionar la famosa píldora. Esa píldora que dicen que sirve para controlar la natalidad. Vamos a llamarle así. Controlar la natalidad. Estas píldoras traen tantos problemas.
Hace mucho una señora equivocó los frasquitos que tenía que tomar y en vez de tomar la píldora estaba tomando sacarina. La semana pasada tuvo el bebé más dulce del mundo. Hay muchos sistemas para controlar la natalidad. Está la píldora, el ritmo, el retroceso, pero el mejor sistema es el que usa mi señora. Ella se hace la dormida. Nunca la comprendí a mi mujer. Cuando la conocí tenía 18 años, iba para 19. Ahora tiene 34, va para 27. Y hay que ver las cosas que hace para que la gente crea que tiene 27. Todas las noches antes de acostarse se pone crema en la cara, en las manos, en las piernas, en las rodillas, crema en los pies. Después se pasa toda la noche resbalándose de la cama. Ahora le dio por la belleza. Va a un salón de belleza, le están haciendo un tratamiento a base de máscara de barro que le ponen en la cara. Por 2 o 3 días se ve bien. Después se le cae la máscara, otra vez la misma cosa de siempre. Ella se queja, dice que antes de casarnos yo le decía querida y ahora no le digo nada. Podría dar gracias a Dios a que sé controlarme. Por muchos años, tanto mi señora como yo fuimos inmensamente dichosos. Hasta que un día nos conocimos. En una fiesta. Estaban celebrando la entrada de la primavera. La primavera es la época del año cuando las mujeres comienzan a pensar lo que los hombres han pensado durante todo el invierno. Después de la fiesta la acompañé hasta su casa. ¡Qué noche aquella! La luna había salido. Los padres también. La dejé en la puerta de su casa, vivía al lado de un cementerio. Ese lugar donde la gente se muere por ir. Al día siguiente me presentó al papá. Un buen señor el papá. Me confió que por cada novio que tenía la hija se le marcaba una nueva arruga en la frente. Tenía tantas arrugas que ya no se ponía el sombrero. Se lo enroscaba. Estuvimos de novios un tiempo. Época feliz aquella, la del romance. Solíamos hacer excursiones en bicicleta. Le encantaba andar en bicicleta a mi mujer. Todos los domingos salíamos. Nunca me voy a olvidar aquel domingo, cuando se montó en su bicicleta y descubrió que el asiento no estaba. Para hacer la historia corta, tuvimos que casarnos. Nos casamos un 21 de junio, como es la noche más larga del año. El día antes del casamiento, la mamá le contó a mi señora las cosas de la vida. Lo que era lo mismo que darle un baño a un pescado. Pero le contó eso de las flores, lo de las abejas, lo de la vaca con el toro, lo del padre con la sirvienta. Le contó todo, total. Llegó mi noche de bodas. Mi noche de bodas. Fue la primera vez que me divertí tanto sin reírme. Bueno, nos instalamos, por un tiempo estuvimos felices casados. Ella estaba feliz, yo estaba casado. Al principio me trataba como a un dios pagano. Quemaba cosas para mí. El desayuno, el almuerzo, la cena, todo. Un día se compró un libro de cocina. También lo quemó. Comenzaron la visita de la familia. La familia de ella. La mía es buena. Mi cuñada venía todos los días a decirme qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, por qué no tenía que hacerlo, porque ella sabía todo. Era viuda. La ventaja de las viudas es que saben mucho de los hombres. El hombre que sabe mucho de ella está muerto. También le daba por la belleza. Había hecho una operación de cirugía plástica. Esa cirugía estética que se hace. Antes de la operación parecía una mujer vieja. Después de la operación parecía un hombre viejo. Después se hizo otra, quedó mejor. Me parece que al doctor se le fue un poco la mano. Cada vez que levanta las cejas se le tiran las medias. Después venía mi suegra. Bueno, ella venía solamente 2 veces por año a visitarnos. Pero cada vez que venía se quedaba 6 meses.
A mí no me importaba que viniera, lo que me molestaba es que usase mi brocha de afeitar. Vieja bigotuda. Pa, descanse. Murió ahogada. Fuimos a un picnic. Se metió en el río. ¡Yo sé nadar! ¡Yo sé nadar! Le dio un calambre. Al fondo. Nunca me voy a olvidar sus tres últimas palabras. Fueron glu, glu, glu. Bueno, antes de continuar, quiero hacer una pequeña aclaración. No tomen en cuenta todas las cosas que he dicho de mi señora ni de la familia de mi señora. Las he dicho en un plan de broma. Hay que hacer reír con algo. Uno siempre busca lo que está más cerca para hacer reír. Casi siempre es la mujer de uno que está más cerca. Me llevo muy bien con mi señora. 5 años casados, felices. No tenemos hijos. Eso no quiere decir que no podamos tenerlos. El año que viene, dentro de 2 años, ¿por qué no? La admiro a mi señora como mujer. Ella me admira a mí como artista. Se ríe de todo lo que yo hago. Por eso no tenemos hijos. Mamá quería que fuera un gran pianista, un virtuoso. Y al estilo de los grandes clásicos, Chopin, Mozart, Bach, Beethoven, me había dejado crecer el pelo. A los 7 años tenía unos bucles, me llegaban hasta los hombros. Eso en el conservatorio me da unas ventajas. Las nenas creían que yo era una nena. Pero tenía mis problemas. Los nenes también creían que yo era una nena. Mi infancia estuvo llena de problemas. Mis padres tenían grandes diferencias. Papá era hombre, mamá era mujer. ¿Qué se puede esperar de una mezcla así? Yo nací en un auto. Papá se puso tan nervioso que no sabía si llamar al doctor o al automóvil club. Del auto fui a la incubadora, derecho. No sé cuánto tiempo estuve en esa incubadora. Lo único que sé es que hasta los 5 años, cada vez que veía una estufa, le decía mamá. A los 7 años me escapé con un circo. La policía me encontró, tuve que devolverlo. Un hermano mío también le dio por el circo. Debutó con ese número que llaman la bala humana, que lo ponen a uno dentro de un cañón y ¡boom! Nunca más lo vimos. Papá decía que los hijos le hacían salir canas. A él le gustaba eso. Era calvo. Pobre papá. Digo pobre papá en toda la extensión de la palabra. Era pobre. Cuando pagaba el alquiler 2 meses consecutivos, la policía venía a averiguar cómo había conseguido el dinero. A mí nunca me compraban zapatos. Me pintaban los pies de negro y con los dedos me hacían el lazo. Como para comprar zapatos. Todos los años la cigüeña venía con un hermanito más. Bueno, la cigüeña ya no venía, vivía con nosotros. ¿Cómo sería que cuando papá llegaba a casa del trabajo tenía miedo de preguntar, ¿qué hay de nuevo? El que sufría más en casa era mi hermano el menor. Contaba solo 2 años, ya tenía todo el pelo blanco. Eso era culpa de la niñera, era corta de vista y le ponía el talco al revés. ¿Qué niñera teníamos? Yo la engañaba a ella siempre con respecto a mi edad. Me estuvo bañando y cambiando de ropa hasta que cumplí los 21 años. Después pasó el tiempo, cada cual siguió su vida. Los hermanos abrazamos diferentes profesiones. Mi hermano el mayor, la carrera militar, con mucho éxito. Actualmente es sargento. Llegó a sargento de la forma más difícil. Era coronel antes. Mi hermano el segundo, abogacía.
Tienen un estudio 9 abogados trabajando con él. Cuando las cosas van mal, se hacen juicio los unos a los otros. Yo fui el único de la familia que se dedicó al teatro. Y para dedicarse al teatro hay que saber hacer algo. Y yo sé hacer algo. Hay que tener audacia, y yo soy audaz. Hay que tener talento. Y yo soy audaz. Con estas condiciones recorrí parte del mundo. Eso es lo que tiene esta profesión, se viaja. Hay artistas que no viajan. Es una cuestión de suerte. Otro día me encontré con un amigo mío, actor. Le pregunté, ¿este año no vas a ir a Europa? Me dijo, no, a Europa fue el año pasado que no fui. Este año es a Estados Unidos que no voy a ir. Yo conocí París. Champs-Élysées, Place Pigalle, Tour Eiffel, los museos. Vi la cama donde durmió Napoleón Bonaparte. Por la forma en que se ve la cama, para mí que Napoleón se acostaba con Josefina al caballo y 2 o 3 cañones. El Lido de París, un nightclub muy exclusivo. Ahí conocí a Margot, muchacha francesa, romance. Tenía los labios como a mí me gustan. Uno arriba y otro abajo. Qué ojos tenía, qué pelo, qué piernas, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, era lo mejor que tenía. La conocí accidentalmente ahí en el bar del Lido. Yo le estaba sirviendo un whisky. Le pregunté, ¿usted dirá cuándo? Ella me dijo, después del otro whisky. Margot. Tenía fama de atea. Solo porque ella decía que Adán no había sido el primer hombre. Salimos a las 4 de la mañana del Lido. Caminando por las calles de París. Su cabeza apoyada en mi hombro. Un amigo la llevaba de los pies. Una de las ciudades que más me gustó conocer en toda mi trayectoria fue la ciudad de Hong Kong. Tuve la oportunidad de conocerla hace un año. Es una ciudad llena de contrastes donde las costumbres antiguas se unen a los sistemas modernos. En las puertas de los fumadores de opio hay carteles que dicen vuele ahora, pague después. Fui a Hong Kong a tomar parte en una película. Yo hago un papel pequeño en esa película, pero uno de esos papeles que intrigan al público. Yo entro al principio de la película y digo, me voy, pero volveré. Y no aparezco más en toda la película. Ahí es donde el público queda intrigado pensando, ¿volverá o no volverá él? Una anécdota en Hong Kong, y esto es cierto, no es chiste. En el hotel donde me hospedaba me pusieron como compañero de mesa a un señor. Chino, naturalmente. La primera noche que llego al salón comedor, el señor chino este se levanta con mucha ceremonia y me dice, Momo Yun. Yo le dije, Juan Verdaguer. Y me senté. Al día siguiente la misma cosa. Momo Yun, Juan Verdaguer. 4 días seguidos, Momo Yun, Juan Verdaguer, Momo Yun, Juan Verdaguer. Me cansé. Fui al intérprete del hotel y le dije, mire señor, este señor chino que tengo de compañero de mesa es muy amable, muy simpático, me cae muy bien, pero me tiene cansado. Ya sé que se llama Momo Yun. ¿Para qué me lo repite cada vez que me voy a sentar a la mesa? Me dice el intérprete, no. No le está diciendo su nombre. Momo Yun en chino quiere decir disfrute de su comida con placer. Una especie de buen provecho nuestro. Esa noche llegué al salón comedor, lo vi al chino sentado. Antes que se levantara, me acerqué y le dije, Momo Yun. El chino se levantó y me dijo, Juan Verdaguer. Escenario largo este, ¿eh? Dicen que los artistas mueren casi todos pobres. Lo malo es que yo vivo así. Aunque en realidad, ¿para qué sirve la plata?
¿Ustedes creen que esas personas que comen en los mejores restaurantes, que lucen costosas joyas, que viajan en autos últimos modelos, ustedes creen que son felices? Sí, yo creo que sí. Pero no es el dinero lo que proporciona la felicidad en la vida, sino las pequeñas cosas. Por ejemplo, una pequeña propiedad, una pequeña fortuna, una pequeña, cualquier cosa que sea pequeña. Bueno, más importante que la plata es la salud, eso sí. No hace mucho falleció un humorista amigo mío en la mayor indigencia. Tuvimos que hacer una colecta para enterrarlo. Yo me dirigí a un señor, le pregunté si por favor quería donar 100 pesos para enterrar a un humorista. Él me dio 300. Me dijo, tome, entierre a tres. No somos nada. Por eso yo siempre digo, el hombre nace, vive, se muere, lo entierran, se convierte en fertilizante, crece el pasto sobre él, viene un caballo, se lo come. Después de este proceso químico-biológico hay que tener cuidado dónde pisamos. Puede ser un primo nuestro. Yo siempre voy al doctor cuando siento algún malestar. Me dolía la espalda, hace poco fui al doctor. Un doctor que me recomendaron. Le dije, doctor, me duele la espalda. Me preguntó, ¿en qué parte? Yo le dije, en todas partes, en casa, en la calle, en el restaurante. Me dijo, no seas estúpido, ¿en qué parte de la espalda? Le dije, en toda la espalda, desde aquí hasta acá. Cuando camina, sí, doctor. Sentado también. ¿Y acostado? Doctor, sentado, caminando o acostado, me duele la espalda. Por eso vengo a usted para que me diga qué es lo que tengo. Me tomó la presión, me pegó en la rodilla ese asunto que hace. Fue a la biblioteca, agarró un libro de medicina, así grandote. Media hora estuvo estudiando el libro. Se acercó, me preguntó, dígame, ¿usted ya tuvo esto antes? Le contesté, sí, doctor. Me dijo, bueno, se lo agarró otra vez. $5,000 la visita. La culpa fue mía. Hubiera ido a mi doctor, que hace años que lo tengo, un doctor muy bueno. No como esos doctores que lo tratan uno del hígado y uno se muere del estómago. Este lo trata uno del hígado y uno se muere del hígado. Fue el que me operó del apéndice. El día que me operaron, lo recuerdo como si fuera hoy, me llevaron a la clínica, me hicieron pasar a una habitación, me sacaron toda la ropa, me pusieron un camisón blanco, me acostaron en la cama, me taparon con una sábana y se fueron. Al rato llamaron a la puerta. ¡Se puede! Le dije, adelante. Entró una enfermera. Sin decir nada, se acercó a mi cama, me destapó, me sacó el camisón blanco, con una esponja, con jabón, me enjabonó todo de arriba abajo. Después con una esponja, con agua, me enjuagó todo de arriba abajo. Y después con una toalla, me secó todo de arriba abajo. Me puso el camisón, me tapó con la sábana y se fue. Lo que me tiene intrigado hasta el día de hoy es para qué esa buena mujer antes de entrar preguntó, ¿se puede? Después vinieron con la camilla, me llevaron al quirófano. Llegaron los doctores con la máscara blanca que se ponen. Creo que se la ponen para que uno no pueda reconocerlo si la operación sale mal. Me aplicaron anestesia local. En ese tiempo yo no disponía para la importada. El doctor me dijo, no se preocupe, dentro de 5 días estará caminando otra vez. La acertó. Para pagar la operación tuve que vender el auto. Por un lado mejor, ¿para qué auto como están las cosas hoy día? Cada día hay más autos por las calles. Y dicen que dentro de 5 años la cantidad de autos que hay en la capital se va a triplicar. Así que si alguien tiene que cruzar la calle, mejor será que lo haga ahora. Cada día más modelos. Ahora salió el último modelo, auto alojamiento. El asiento de atrás se convierte en cama. Cada 1,000 kilómetros tendremos que cambiar el aceite y las sábanas. Mi mujer aprendió a manejar. Y aprendió bastante rápido, aprendió en 2 autos y medio.
No hace mucho atropelló a un pobre hombre que había tomado unas copas. Y el hombre cruzó la calle haciendo zig-zag. Eso la confundió. El hombre hizo zag cuando ella pensó que iba a hacer zig. Y lo agarró en el zag. Como de costumbre, la culpa la tiene siempre la otra parte. La semana pasada un árbol la chocó de frente. Y si una se pone nerviosa. Hay tres cosas que la ponen nerviosa. Primera, segunda y tercera. Otro día hicieron la boleta. Lleva 40 kilómetros en una avenida. No es mucho 40 kilómetros. Pero ella iba a marcha atrás. Por eso a veces me hubiera gustado vivir aquella época más tranquila que vivieron nuestros abuelos. Cuando un caballo veía un auto por la calle se espantaba. Ahora un caballo se espanta cuando ve a otro caballo. Época buena aquella. No había control de la natalidad. Bueno, ahora tiene que haberlo porque hay mucha gente en la Tierra. Y la Tierra no es tan grande como muchos creen. Hay que tener en cuenta que el 74% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua. Y el 26% por hipotecas. En los tiempos de nuestros abuelos no había control. Mi abuela qué mujer y mi abuelo qué hombre. 17 hijos. Entre todos los hijos y los nietos, a mi abuela la pusimos en un pedestal. La única forma para que mi abuelo no lo agarrase. Eran otras épocas. En aquellos tiempos un matrimonio para saber si podían tener hijos se lo preguntaban al doctor. Ahora tienen que preguntárselo al portero. Y hay que ver lo que cuesta convertirse en padre de familia. Hoy día lo cobran en dólares. Porque como el proceso son 9 meses, puede haber devaluación. Me estaba contando a un amigo, la semana pasada se convirtió en padre de familia. Cuando nació la criatura pesaba 3 kilos. De la maternidad le enviaron una cuenta por $300. Le salió a $100 el kilo. Menos mal que fue una nena. Se salvó unos dólares. Y esta es la época que vivimos hoy día. Otro día fuimos a un cóctel party. Cóctel party es ese lugar donde las amistades y los sándwiches se cortan a pedacitos. Servían un cóctel ahí, lo llamaban hoja de otoño. Uno tomaba 2 de esos, cambiaba de color y caía al suelo. En esos cócteles uno se entera de muchas cosas. Un señor me estaba contando que enviudó 2 veces. La primera mujer murió por comer hongos venenosos. La segunda mujer, fractura de cráneo. Le pregunté, ¿por qué se fracturó el cráneo? Me dijo, porque no quería comer hongos venenosos. Y uno se entera de cosas ahí. Como se acostumbra en esos cóctel party, después las señoras se reúnen y hablan de las cosas que les gusta a las señoras. Y los hombres hablamos de las cosas que nos gustan a los hombres. A los hombres nos gusta el fútbol, las bebidas y las mujeres. Y si nos gusta en ese orden, es porque nos estamos poniendo viejos. Y nos gusta arreglar el mundo. En un cóctel party es muy difícil arreglar el mundo. Hay muchas confusiones. Confusiones en Londres, confusiones en Roma, confusiones en París, confusiones en Washington, de ahí ni hablar. Hay tanta confusión en Washington que ya ni los espías rusos saben qué es lo que está pasando. Además, los norteamericanos tienen la virtud de confundirse entre ellos. En Nueva York hay carteles pegados en las paredes que dice: enlístese en la marina y conozca el mundo. A los que van ahí los ponen dentro de un submarino atómico. Los tienen un año dando vuelta bajo el agua. ¿Cómo no va a estar confundida esa gente? ¿Quieren ciudad más confusa que Hollywood? Donde la gente se casa y se descasa por cualquier motivo. Un matrimonio, 17 años casado, 16 hijos. ¿Saben el motivo que dieron para divorciarse? Incompatibilidad de caracteres. Y se da el caso de un matrimonio, por ejemplo, una señora divorciada con hijos, casarse con un señor divorciado con hijos, y tienen hijos entre ambos. Cuando el esposo llega a su casa del trabajo, la señora le dice: John, esta tarde tus hijos y mis hijos les pegaron a nuestros hijos. Y esas son las confusiones que producen en los niños.
Los chicos conversan allá y uno le dice al otro, mi papá se la da a tu papá. Y otro le dice, no seas estúpido, mi papá es tu papá. Algo parecido, mi papá se la da a tu papá. El otro dice, qué gracia, mi mamá también. Yo creo que como está el mundo hoy día, tendríamos que dividirlo en dos grupos. Los que confunden y los confundidos. Porque hay gente que confunde. Por ejemplo, un señor entra a un negocio de antigüedades y pregunta, ¿qué hay de nuevo? El señor confunde. Estando yo actuando como maestro de ceremonias en un programa de preguntas y respuestas, una de las concursantes era una viejita que tendría unos 80 años de edad. Me dio lástima, me dije, le voy a hacer una pregunta fácil. Le pregunté, señora, por 1,000 pesos dígame usted quién fue el primer hombre. Me contestó, perdón, eso no se lo digo ni por 1,000,000 de pesos. La señora confunde. Y estamos viviendo confundidos. Estamos viviendo confundidos desde que Colón descubrió América. Antes aquí no se pagaban impuestos, el país no tenía deuda externa, el trabajo lo hacían las mujeres. Llegó Colón, lo estropeó todo. Gran muchacho Colón. Me hubiera gustado conocerlo. Se pasó años enteros de su vida diciéndole a la gente que la tierra era redonda como una pelota. Nadie le daba tierra. Hasta que llegó a Salamanca, reunió a los sabios y le dijo, a ver, ¿quién es capaz de parar un huevo arriba a la mesa? Nadie se animó. Colón sacó un huevo, lo paró. Y eso fue lo que impresionó a Isabel la Católica. Isabel se dijo, si este hombre con un huevo asombró a los sabios, vamos a darle 3 carabelas, a ver qué lo que hace. Gran mujer Isabel. Empeñó sus joyas para costear el viaje a Colón. Difícilmente hoy día una mujer empeñaría sus joyas para que un hombre le demuestre que la tierra es redonda. Aunque pare 2 huevos arriba de la mesa. Bueno amigos, yo creo que ahora mi misión está concluida. Y este negocio, que es un negocio redondo, da término y llega a su fin. Si ustedes se han reído un poco, me parece muy bien. Porque reírse es muy bueno para la salud, ¿no? Una gran cantidad de vitaminas y calorías. Esto no lo digo yo, me lo contó un psiquiatra. El otro día fui a un psiquiatra, me pidió 5,000 pesos adelantados. Yo le dije, doctor, es mi problema el que vengo a resolver, no el suyo. Pero sí me dijo que la risa es muy importante y sigan siempre riendo. Aquí en este pequeño nightclub o en la intimidad de sus casas, escuchando este disco. Y no se preocupen por nada. ¿Cuánto cuesta el kilo de papas o cuánto cuesta el kilo de zanahorias? Hay que reírse en la época en que vivimos, que es lo único que tenemos, el sentido del humor. Y si la salud se les escurre entre los dedos, no se preocupen. Si el amor se les escurre entre los dedos, no se preocupen. Si el dinero se les escurre entre los dedos, no se preocupen. Ahora, si los dedos se les escurren entre los dedos, comiencen a preocuparse.